Señor, abre mis labios. Thank you.
Señor, por su inmensa grandeza, aleluya. Alabado el Señor en su templo, alabado en su augusto firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza, alabado tocando trompetas. Con tambores y danzas,
Del libro de Ezequiel, profeta. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas.
que hemos hermanos a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros. Y digámosle confiadamente, Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que, siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que, bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión
profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría y eterno misericordia de Dios. Conduce a su pueblo por la historia. Perdona y acoge a sus hijos. Tiene eterno misericordia de ellos. Misericordes, Hijo Padre. Misericordes, Hijo Padre. Demos gracias al Hijo Luz del Mundo. Y eterno misericordia de Dios, que nos ha amado con un corazón de carne. Lo que de él recibimos, a él se lo ofrecemos. Y eterno misericordia de Dios. Que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En este día, no solo los saludamos a ustedes, saludamos también a todos los peregrinos que han venido, los comerciantes y ambulantes mayoristas de la calle Sur 71, Sur 81 y Fray Servando. Nos unimos a sus oraciones, a sus súplicas a la Santísima Virgen de Guadalupe y también a todas sus oraciones por sus intenciones. E igualmente nos unimos a las intenciones de todos aquellos, especialmente personas enfermas y ancianos que nos siguen a través especialmente de la televisión. Estamos celebrando el año de la misericordia. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Tratemos de experimentar, de abrir nuestro corazón para que el Señor se nos manifieste en su misericordia y transforme nuestro corazón. Por eso, en este momento, pidamos humildemente perdón al Señor de todas nuestras culpas. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja esplendoroso en ella el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria a todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu Hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Alabemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozca su gloria y su poder, tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digámosle a los pueblos, gobiernas las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones,
y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas y a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Dios en este domingo hace referencia a las bodas, particularmente la primera lectura y el Evangelio. El profeta Isaías nos presenta a la ciudad de Jerusalén como la novia a la que el Señor llamará mi preferida y mi desposada. Esos desposorios, anunciados por los profetas, se han hecho realidad en Jesús, que manifiesta su gloria alegrando con un buen vino nuevo una celebración de bodas, es decir, la celebración del encuentro de Dios con nosotros. Podríamos decir, es también este el tema de este domingo, ese encuentro cercano, personal, de Dios con nosotros. Después del bautismo de Jesús, que celebramos el domingo pasado, este segundo domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado la narración del primer milagro realizado por Jesús, según el Evangelio de Juan, en el que el evangelista hace hincapié al final de la narración que Jesús manifestó su gloria. Es decir, continuamos con el tema de las manifestaciones de Jesús. Y sus discípulos creyeron en él. A la manifestación, revelación de Jesús, corresponde la aceptación de fe por parte de nosotros los hombres. La narración del Evangelio, rica en significado, comienza diciéndonos que María, la madre de Jesús, fue invitada, y también Jesús con sus discípulos. Aquí quiero hacer hincapié en la importancia de la Virgen María en todo lo que se refiere a Jesucristo. En el lenguaje de los símbolos, María juega aquí un papel muy significativo, porque el evangelista pone en sus labios la expresión «ya no tienen vino», que se refiere, por una parte, a la situación precaria del pueblo de Israel, que se parece a una boda sin vino, sin alegría. Y porque María, con esta misma afirmación, declara que el Antiguo Testamento ha terminado. Y se refiere a Jesús como el creador de una nueva alianza, simbolizada por la boda, de la que emanará el nuevo mandamiento. Recordamos que de la alianza del Antiguo Testamento surgieron los 10 mandamientos. De la alianza de Jesucristo en el Nuevo Testamento habría de surgir el único mandamiento del amor. Por eso María les dice, hagan lo que él diga. Hay que actuar, según nos dice Cristo, según el mandamiento de Jesús. Por otra parte, se subraya el papel central que María desempeña en la historia de la salvación, intercediendo ante Jesús por su pueblo. Jesús, a petición de María, realiza su primer milagro, que tiene también un profundo significado, ya que se refiere al momento de su hora, es decir, de su muerte en la cruz, que habría de ser su máxima glorificación. Por eso el evangelista subraya que Jesús manifestó su gloria. El culto israelita, simbolizado en las tinajas vacías, ya no sirve para canalizar las relaciones de Dios con la humanidad. Hace falta que Jesús aporte el vino de la nueva alianza, que es ponderado por el encargado de la fiesta. Tú has guardado el mejor vino hasta ahora.
Dios ha guardado el vino de la mejor calidad para el final de la historia de la salvación. Se trata de las bodas de Jesús con su pueblo, anunciada como escuchábamos por Isaías en la primera lectura. Son los tiempos de la salvación definitiva, los del vino de la alegría, los tiempos del encuentro con Dios. Es el tiempo de la Iglesia. Es de notar la actitud buena y dócil de los sirvientes que llenaron las tinajas hasta el borde, dice el Evangelio. Este es el proceder de Dios. Él actúa con nosotros de acuerdo con lo que le presentemos. Si le presentamos poquita agua, tendremos poquito vino. Con frecuencia le pedimos a Dios muchas cosas y no trabajamos nada para merecerlas. Como los discípulos, también nosotros estamos invitados a estas bodas y podemos descubrir la gloria de Jesús y creer en Él. Solo la fe será capaz de hacernos reconocer hoy la gloria del Hijo de Dios. La manifestación de Dios, que Dios hace de la persona de Jesús, tiene como exigencia nuestra respuesta de fe en su persona, que actuemos verdaderamente con fe. Esta página del Evangelio nos revela en primer lugar a Jesús, pero también, como decía, nos habla de María. Nosotros somos como los discípulos y sirvientes de aquella boda de Caná, a quienes María nos dice, hagan lo que Él diga. A nosotros nos toca aceptar a Jesús, creer en Él y vivir haciendo lo que Él nos manda. Eso es exactamente lo que Santa María de Guadalupe continúa diciéndonos desde aquí en el Tepeyac, que hagamos lo que Jesús nos dice, como San Juan Diego hizo lo que ella le pidió, que respondamos al Señor y que su gloria se manifieste en nosotros. Que así sea. Nos ponemos de pie, hermanos, para profesar nuestra fe, la fe que nos une a todos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos ahora, hermanos, al Señor y pidámosle que escuche compasivamente nuestras plegarias. Le decimos, Padre misericordioso, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios nuestro Señor le conceda la paz y la unidad, y la proteja en todo el mundo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos.
por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios, nuestro Señor, les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios, nuestro Señor, escuche sus oraciones y lleve la realidad sus deseos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la peregrinación de los comerciantes y ambulantes mayoristas Sur 79, Sur 81 y Fray Servando, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la salud de Aurelia Calva Martínez, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los fieles difuntos Rigoberto Cruz Baltasar, Víctor Hugo Cruz Calva, Victoria Pérez López y Silvia Sánchez García, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, que en la hora de la cruz invitaste a la humanidad a unirse a Cristo, Esposo y Señor, escucha nuestras oraciones y haz que la Iglesia experimente en el convite dominical la fuerza transformadora del amor de Cristo y sepa pregustar en este convite la esperanza alegre de las bodas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con los tronos y dominaciones, y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras voces y nuestra fe, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, dos invitaciones del Venerable Cabildo. La primera es el sábado 6 de febrero, en las instalaciones de la Pontificia Universidad de México, allá al sur de la Ciudad de México. Vamos a tener el diplomado, el segundo diplomado sobre la Virgen de Guadalupe, invitados todos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Universidad Pontificia de México en Tlalpan, de 9 a 1, próximo 6 de febrero. Y la segunda invitación es al Rosario del Amor Guadalupano de febrero. Desde ahorita lo estoy avisando, porque por única vez va a ser el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, no se les puede olvidar. Rosario del Amor Guadalupano, próximo 14 de febrero, igual a las 7 de la noche como siempre. Inviten a sus familiares y amigos. Para más detalles de todo esto que estoy diciendo, a través de nuestra página morenita.tv, así, TV, morenita.tv, como televisión, morenita.tv. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Palpita por ir cercano.